un pequeñito que se llama Lucas Baumberger, que estuvo de cumpleaños en los últimos días. Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II. Agosto, mes de los niños. Y usted en este programa va a ver varias fiestas del Día del Niño. Empezamos con la primera, desde el Colegio Sagrado Corazón, turno tarde. Sí, realmente un mes para nosotros muy importante y sobre todo para nuestros niños. Nosotros a través del equipo de conducción tomamos la iniciativa de resaltar nuevamente el Día del Niño porque generalmente en los colegios se toma como el Día del Estudiante y la primavera como más importante. Queremos sacar adelante a nuestra infancia y destacar nuestra infancia, que todos los niños son niños realmente. Y a esto nos dedicamos a trabajar en un proyecto conjunto familia-escuela. Hoy presentando una obra de teatro. Sí, es una compañía que viene de Buenos Aires, Canapé de Polenta, y nos va a dar la obra, la del Rey Feliz. Todos los niños van a participar de esta obra de teatro con marionetas. Entonces están caracterizados, disfrazados, bien un festejo el Día del Niño. Como si fuera un gran cumpleaños, todos vinieron con disfraces, cada uno como quería o elegía, las maestras también, todos nosotros, el equipo directivo también vino disfrazado, ahora nos van a ver durante la obra, para participar con ella. Realmente hoy a la mañana ya se ha hecho, los chicos estuvieron muy felices y después de esto hacen el desfile y vamos a elegir a aquellos que se han esmerado más en sus disfraces. Como decías en el comienzo de la nota, resaltar la niñez hoy a través del juego, pero los apoyan durante todo el año con actividades para ellos. Totalmente, nosotros queremos esos valores y eso de niño que quede grabado en el corazón. Al hablar con los exalumnos, ellos recuerdan siempre que lo que vivieron en la escuela primaria no se los borró. Entonces, para nosotros es fundamental destacar eso en cada niño. Gracias por invitarnos. No, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos en esta gestión.